Saludos de un estadio que es como el blanco y el negro. Unos le llaman la Catedral de Luz y otros le conocen como el Infierno de Luz. Les acompaña la pareja de youtubers de moda, Lama y... Se lleva la serie. Hoy empieza lo bueno. Este partido tenemos al Benfica, que tendrá como rival al Barça. Vamos a ver qué nos depara esta serie. Este va a ser el primero de varios partidos, así que tenemos muchos minutos de fútbol por delante. Ya sabemos, Paco, que a este equipo le gusta presionar muy arriba. Es una de sus señas de identidad. Son como los lobos detrás de una presa. No paran hasta que consiguen robar el balón. Rafa Silva, número 20. João Mario, número 28. Julian Weigl, número 7. Con el 11 del Barça, que da miedo, parece realmente demoledor. Un alemán llamado Ter Stegen ocupará la portería. El talentoso de Jong junto a Sergio Busquets por delante. Y en punta saldrá Aubameyang. Mira, Paco, reflexiona en voz alta. ¿Tú te imaginas este deporte del fútbol sin aficionado? Hombre, ¿tú te imaginas un campo vacío? Pero Manolo, en realidad son los que mueven este deporte. Sin ellos es que no habría dinero para fichaje, ni sueldos, ni nada más. La afición lo es todo. Esto ya va en serio. Juega la primera bola del Barça. Apertura al otro costado. El portero consigue echar mano al balón. Se despliega el Barça en ataque. Retrasa la bola. Mucha potencia, pero sin control, y a la grada. Y mira que no estaba lejos de la portería, ¿eh? Pero con un remate más suave habría bastado. Ahora sí, aquella falta que había quedado en el limbo será amonestada con cartulina amarilla. Actuó la inexorable mano de la justicia, Manolo. João Mario se acerca peligrosamente. João Mario, vamos con el saque de esquina. Corner bien sacado. Muy seguro el meta en el saque de esquina. Memphis. Cambia la banda contraria. Le roban el esférico al Barça. Seferovic.
Tiene opciones de pase. La pone en el área. Despeja ese centro que podría generar peligro. Jordi Alba. Envío para Piqué. Araujo. Sergi Roberto. Jordi Alba. Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. Sigan, sigan, ley de la ventaja para el Barça. Busquets. Sergi Roberto. Va el Barça para arriba. Aubameyang. Le ha dado en la mano y el árbitro lo tiene claro. Penalti. Ganas de inaugurar el marcador. Entra el penalti de Aubameyang. Yo soy de los que piensan que no hay un penalti mal tirado o bien tirado. Hay penaltis que se meten y otros que no entran. Ya está. Señores, veamos si el Barça acaba ganando. Busquets. Araujo. Con el cuero Jordi Alba. Ahí va el Benfica por el gol. Vemos la bandera del juego de línea que indica offside. Yo diría que sí, Antonio, ¿y tú? Bueno, desde aquí no era nada fácil de ver, ¿eh? A mí no me lo pareció en directo, así que chapó, buen trabajo por el línea. Muchas gracias, Antonio. Sergi Roberto. La ponen al hueco. Es buena para Dembélé. Gol, 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 gol. Veamos de nuevo la jugada repetida porque vaya tela con el guardameta, ¿eh? ¿Dónde estaba ahí? Sí. Y apreciamos que ese disparo le pilló totalmente descolocado, dejó media portería a merced del rival, que no lo desaprovechó. El entrenador está encantado con el juego de su equipo, está dominando con mucha claridad. Conceden el marcador y encarrilan el partido. ¡Qué buena presión en ataque! El defensa no puede con él. Desde ahí podría colgar el cuero. João Mario. Centro al área. La volea se va fuera por muy poco. ¡Qué potencia llevaba ese tiro! Le ha faltado colocación para que acabara en gol. Araujo. Con el cuero Jordi Alba. Trata de abrir el juego cambiando a la otra banda. Combina con Piqué. Busquets.
Corren al espacio. Sergi Roberto. Con el cuero Jordi Alba. Memphis. Jordi Alba. Araujo. Jordi Alba. Cuidado que el Barça organiza un ataque. Jordi Alba. Busquets con el balón. Con el cuero Jordi Alba. Busquets. Mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa. Las triangulaciones. Esa es la clave para tener el balón y moverlo bien. Sergi Roberto. La pelota cambia de equipo. Tiene opciones de centro. Balón pasado al segundo palo. El balón pasa cerca del portero que lo bloca. Sale por el lateral. El pase no le sale como esperaba. ¡Qué gran visión de juego tiene el colega! Menuda parada, esa es para verla una y otra vez. Era un remate a bocajarro, ¿eh? Pero se mantuvo firme y consiguió el premio. Sacado. Cuidado que quiso hacer de Puyol, pero le salió un churro. El árbitro señala saque de banda. Jordi Alba. Balón para Sergi Roberto. Están jugando entre ellos y lo están bordando. En este tramo del partido. Vaya falta sin sentido. Cuidadín que ya tienes una tarjeta. No calculó bien y el árbitro le saca la segunda amarilla y le dice que hasta luego, Luca. Nada que decir, una expulsión merecida. Corten un pase muy peligroso. Beiger. Grimaldo. João Mario. Rafa. El portero ha estado espectacular en esta acción. Esa parada puede ser fundamental para el equipo. Balón en juego que saca al área. Qué mal le dio de cabeza ahí. Jordi Alba la acaba perdiendo. Fuera de banda, posesión para el Barça. Busquets. Pique con el esférico.
Tocan, tocan y vuelven a tocar. Menudo baño les están dando. Mueven pacientemente el balón para encontrar el hueco. Dembélé decide poner el balón. Vertonghen bloquea el disparo. Y la defensa de Camila grosamente un balón que ya se colaba en la portería. Desde luego, ese rechace ha sido absolutamente providencial. Sergi Roberto se hace con el cuero. Sergi Roberto. Memphis Depay. La pelota le llega a Aubameyang. La pierde Aubameyang. João Mario. Buen balón a la zona de peligro. Buscan meterse en el partido. Sácala como puedas. Memphis. Balón que llega nuevamente para Depay. Bloquea bien. Buen balón desde la esquina de Dembélé. Vertonghen la pone en órbita. Ojito con ese pase arqueado. El cuero se acerca en zona peligrosa. Gol, gol, gol. Han respondido con un gol. Anuncian ya su remontada. Se estaban defendiendo como gato panza arriba ante el acoso insistente del rival y han acabado asestándoles un zarpazo en toda la cara con ese gol inesperado. Atención porque el partido se les ha puesto cuesta arriba con ese gol en contra. El entrenador tuerce el gesto. Jordi Alba está atravesando todo el campo buscando la meta contraria. El Barça deleita al público con este fútbol. La podía dejar pasar ese balón. Bueno, Paco, en el fútbol todos los rivales son temibles, pero evidentemente el Barcelona es un coco del fútbol español y del fútbol europeo. Ya te digo, Manolo, y es que suele estar muy bien a la... Y ojo que llevan peligro. Pocos remates tan fáciles. ¿Cómo se habrá parado este arquero? Supongo que habrá tenido días más complicados, sí, pero oye, no creo que se queje tampoco. Jordi Alba. ¡Qué mal! Todos atrás defendiendo. Jordi Alba. Memphis Depay. Centro cruzado al otro lado de la portería. ¡Ay, qué gol! Se escapan en el marcador. Ya llevan dos de ventaja. Y ahora veremos si les parece suficiente o si todavía quieren más. Ya tenemos la repetición y el centro ha sido inmejorable, ¿eh? Y acabó definiendo con un cabezazo, nada mal.
La diferencia ahora es de dos goles. El partido está 3-1. Como casi siempre, el Barça es dueño y señor del balón en este partido. Y están dando sus frutos porque van ganando y vemos al rival cada vez más nervioso corriendo detrás de la pelota. Dembélé falla y da la pelota al contrario. Se está acercando con peligro. Se prepara para centrar. Pasa la bola atrás. ¡Qué parada salvadora de Ter Stegen! Sacarán desde la banda. ¡Con qué habilidad engaña a todo el mundo! ¡Araujo! Jordi Alba. Esférico para Sergio Busquets. Ataca el Barça, que puede crear peligro. Grimaldo. Centrará desde ahí. Se les acaba la posesión. Frenkie de Jong. Cuero que llega Piqué. Araujo. Aún están lejos de la zona de peligro, pero dan la sensación de que podrán estar pasándose el balón hasta mañana. Fuera. Saque de banda para el Barça. Araujo. Busca un compañero en la otra banda. Balón perdido por el Barça. Jordi Alba regala el cuero. Sergi Roberto. Dembélé controla. Jordi Alba. Pelota de Aubameyang. Sergi Roberto. Aubameyang. Se despliega el Barça en ataque. Combina con Piqué. Jordi Alba. No está solo. Memphis. Será saque de banda. Rafa. João Mario. No consigue mantenerla Jordi Alba. No consigue robar la pelota y será saque de banda. Nadie le impide el centro. Rafa. Rafa. Pasa el peligro de momento, pero ojo, que será córner porque el último en tocar ha sido uno de los hombres que defendían. Saca el córner y balón al área. Ese centro es para el guardameta. Aubameyang. Intenta el pase bombeado. Bueno, menudo para Don Paquito.
Buen balón desde la esquina de Dembélé. No consigue marcar, se va arriba. No me extraña con ese remate. Va a tener que trabajar más esa faceta del juego. ¡Qué balón ha metido arriba! Busquets con el balón. Jordi Alba. Cuero que llega Piqué. Ahí tenemos a De Jong. Se sale con la suya. Dembélé. Tenían una ocasión de oro, pero el portero ha hecho gala de sus increíbles reflejos. Es que apenas tenía tiempo para reaccionar. No sé ni cómo lo ha hecho. Córner bien sacado. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Seferovic. João Mario. Puede centrar fácilmente. Despeja en el centro para curarse en salud. João Mario. Gilberto. A ver si recorta distancias. Qué parada salvadora de Ter Stegen. Jordi Alba. Ensancha cambiando la banda. Puede pasar. Dispara Aubameyang. Mucha potencia pero sin control y a la grada. Y mira que no estaba lejos de la portería, ¿eh? Pero con un remate más suave habría bastado. João Mario. Centro directo al área. Y providencialmente desvía el tiro. Le ha faltado el canto de un duro para anotar. Pues este silbato da carpetazo a la primera mitad. Nos vamos al descanso. El árbitro ha señalado el final de la primera parte. ¿Y qué impresión te llevas, Paco? Ha sido entretenida, pero el punto de inflexión ha sido claramente el penalti. Lo hemos visto varias veces y yo creo que el árbitro acierta al final, ¿eh? De momento ha sido lo más interesante del partido. Segundo acto. Ojalá veamos un buen partido. Nadie le corta el paso en ese costado. Está buscando un compañero para centrar. Piqué deja ese centro en nada. Balón arriba, puede haber peligro. Y la defensa saca milagrosamente un balón que ya se colaba en la portería. Desde luego, ese rechace ha sido absolutamente providencial.
Dembélé regala el cuero. Seferovic. Ahí está Grimaldo. Beiger. Mete un balón en la zona de peligro. Decide retrasar la bola. Tapa bien, pero queda suelta. Han conseguido alejar el peligro. Era una buena oportunidad. Oye, Manolo, hay que destacar esta última intervención del portero. Ha estado imperial. Jordi Alba. Mete en cloroformo al partido. Quieren dormirlo, quieren apagarlo. Sergi Roberto. La pelota cambia de dueño. Seferovic. Grimaldo. El centro puede ser una buena opción. La ha parado con seguridad. Qué buena intervención. Combina con Piqué. Balón para Sergi Roberto. Qué bien ha interceptado ese ataque. Qué pedazo de recuperación. Buena posición para centrar. Balón pasado al segundo palo. El balón pasa cerca del portero que lo bloca. Sergi Roberto. Pickenbauer. Memphis Depay. Buena barrida y el balón queda suelto. Rafael encuentra una alfombra por banda. Con espacio para el centro. Rafa. No parece dispuesto a perderla. Memphis. Ojo que viene Aubameyang con el balón. A ver ese balón a la espalda en la zaga. La pone al hueco. ¡Gol, gol, 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 gol! Vamos con la repetición del gol. Hay que reconocer que el pase ha sido de calidad. Y miren cómo acabó todo. Ahí vimos el uno contra uno y cómo mete ese zambombazo que se cuela dentro. Anda, aquí voy a intentar pararlo yo. Eso te rompe la mano. Tres goles para un equipo y dos para otro. Sacan de centro con 3-2. Jordi Alba. Busquets. La lleva Sergi Roberto. Busquets con el balón. Araujo. Con el cuero Jordi Alba. Se jugó el penalti. Seferovic. No está solo. Grimaldo. El cuero se acerca en zona peligrosa. El peligro pasa momentáneamente. Han enviado el balón a saque de esquina. Primera ocasión en muchos minutos. El público reacciona. El saque de esquina va al área. Nada, esa pelota desde el córner se desinfló en el envío. Puede centrar desde ahí. Otamendi. Beiger. Pelota que recibe Grimaldo. Ha estado segurísimo.
Buen cambio de orientación. Ahora el balón está en la otra banda. Tiene opciones de centro. Sergi Roberto. Centro despejado y pasa el peligro. Se lleva el balón con peligro. Sergi Roberto. La pierden para mi gusto del entrenador. Ahí va el Benfica por el gol. Wenger. Pase peligroso. Qué bien defendió esa acción. Rafa. No esperaba ese balón y claro, fuera de juego. Creo que estaba colocándose para una opción posterior, si no, no me lo explico. Escuchemos la voz de la sabiduría en la banda. Habla Antonio Ruiz. El asistente estuvo muy atento, Manolín, y detuvo la jugada correctamente. Hazme caso, niño. Antonio, gracias. Jordi Alba. Envía al otro lado del campo para cambiar el juego. Ahí tenemos a De Jong. Dembélé. Balón para Sergi Roberto. El Barça deleita al público con este fútbol. Sergi Roberto. Frenkie de Jong. Dembélé controla. Aubameyang. Sergi Roberto. Memphis Depay la recibe. Araujo. Ya lo sabe, mientras tienen la pelota, el rival no te ataca. Sergi Roberto. Busquets. Ojo con Sergi Roberto, que se marca una de sus arrancadas conocidas. El centro llevaba muchísimo peligro, pero no ha conseguido superar a ese hombre. Ataca el equipo contrario. Han decidido cambiar el sistema, Ruiz. La victoria está al alcance, así que tal vez solo quiera dar descanso al jugador. Gracias, Antonio. Wenger. João Mario. Pase que se adentra con mucho peligro. Puede ser el empate. ¡Qué parada salvadora de Ter Stegen! ¡Córner bien sacado! El defensa estaba bien colocado y despeja el córner. Jordi Alba. Jordi Alba. Ojito con ese pase. De Jong. Ocasión para marcar. El portero lo está abordando González. Sí, Manolo, sin duda que ha demostrado su calidad en esa acción.
balón dentro del área. ¡Fuera! Vamos, ni por asomo iba a entrar esa coz, hombre. ¡Oh, que le ha pegado fatal, eh! A mí me daría hasta vergüenza. El entrenador Manolo llevaba media hora metiendo el pie y rematando desde el banquillo. Ahí tenemos a De Jong. Con el cuero Jordi Alba. Ojo que viene Aubameyang con el balón. Madre mía, este tío tiene rayos X. Peligro disipado y los jugadores recobran el aliento. Ese disparo prometía, pero lo ha fallado. Una pena, Manolo, porque estaba muy cerca y en circunstancias normales ese balón debería estar en el fondo de la red. Madre mía, Manolo, con qué pasión está viviendo el entrenador el partido. Beiger. João Mario. Madre mía, eso no lo va ni Paco González. Busquets. Saque de banda. Ahí tenemos a De Jong. La lleva Sergi Roberto. Aubameyang. El balón blandito llega hasta las manos del meta. Llegamos a la recta final con una afición entregada a su equipo para empatar. El Benfica pisa zona de peligro. Vamos a ver si puede generar peligro con un disparo desde ahí. ¡Va envenenada! Este gol lo celebran por todo lo alto. Y no es para menos. Solo están con 10 futbolistas. Aquí podemos apreciar de nuevo la jugada del gol del empate. Es de admirar lo que están haciendo. Con inferioridad numérica cualquiera pensaría que se achicarían, pero nada más lejos de la realidad. ¡Partidazo! No sé qué pensarán los aficionados de los equipos, pero nosotros lo estamos pasando en grande. Jordi Alba está intentando provocar el fallo del rival. Detiene bien el portero. Rafa. Rafa con el balón. Rafa controla. Ahí va el Benfica por el gol. Tiene espacio para enviar el centro. Atención que puede marcar. ¡Ay, gol, 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 gol! ¡Increíble! Se adelantan en el marcador con un futbolista menos. ¡Qué mérito tiene! Oye, Paco, es increíble gol. En inferioridad numérica se adelantan en el marcador. Hay que felicitarle, ¿eh? El entrenador tiene que estar encantado. Todos sus jugadores están arrimando el hombro como nunca. Me quito el sombrero ante estos dos equipos. 4-3 en el marcador. Número 25, Pierre-Emerick Aubameyang. Y entre número Jordi Alba. Ferran Torres. Petición Sandra Torres. Decide retrasar la bola.
Ese tiro rechazan Vertonghen. Chilena espectacular, pero muy desviada. Ha sido más bonita que efectiva. Avanza hacia la meta contraria, sin encomendarse a nadie. Alba. Frenkie de Jong. Pero este tío, ¿qué le pasa? ¡Qué malo! Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Ahí tenemos a De Jong. El Barça deleita al público con este fútbol. Dembélé. No ha sabido trenzar la jugada de ataque. Hay que trabajar más esa conexión de pase. Está merodeando el área rival en busca de hueco. Puede centrar desde la banda. Podría haber sido el gol de la tranquilidad, pero lo han fallado y ahora les toca sufrir. Y que se anden con ojo, Manolo, porque los equipos que perdonan ocasiones ya sabemos lo que pasa. Sacarán desde la banda. Pues sí, van a mover el banquillo. Tenemos cambio. Y entra número 49, Adeltra. Todo preparado para el cambio en el Barcelona. ¿Qué ocurre, Antonio? Correcto, Manolo. El hombre que deja el campo es ese chico que vale para todo, Sergi Roberto, y le sustituye Dani Alves. Un correcaminos en la banda que además compite siempre muy bien. Gracias, Antoñito. ¿Tello? Atención, falta. Ha desviado el balón con la mano. ¿En qué estaría pensando? Aguanta el balón arriba mientras llegan refuerzos. Jordi Alba. No queda nada en el reloj y el Barça puede tener su último... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ah! ¡Madre de mi vida! Acaba de empatar el partido cuando ya no quedaba prácticamente tiempo. No sé ni cómo ha salido vivo de ahí. Y aún encima marcando el gol, ¿eh? Mira, si es que prácticamente estaba rodeado de rivales. Se han vuelto a meter en el partido y el entrenador parece satisfecho con el esfuerzo de su equipo. Increíble la remontada. Ha logrado lo que parecía imposible. Empatar el partido. El Benfica va a tener que darse prisa si quiere ganar. ¡Esto se acaba ya! No vale esta jugada porque habían señalado fuera de juego. Cachis, una lástima, pero no han coordinado bien desmarque y pase. Los aficionados de ambos equipos tienen que estar mordiéndose las uñas, madre de mi vida. Sí, Manolo, pero esto aún no ha acabado y aún hay tiempo para que alguien se destaque y rompa con la igualdad en el marcador.
pueden adelantar a su equipo. Evitó el peligro tapando el tiro. Cuidado que como el Barça le salga bien este córner, está prácticamente sentenciando el partido. Buen balón desde la esquina de Dembélé. Ojo que el cuero queda suelto. Segunda oportunidad. Ferran Torres. Corta la jugada Busquets. Este tío no tiene que ir a una óptica. Vaya vista. Creías que esto iba a terminar en empate, Paco. Pues cuidadito que puede venir un golpe de efecto. Este es el premio al que lo intenta hasta el final. ¡Vaya partido! Tarde, pero a tiempo. El Barça toma ventaja. Y creo que ya es difícil que la pierdan, ¿eh? Este resultado es casi definitivo. Manolo, parece que el entrenador está muy satisfecho con ese gol. Volvemos a jugar, vuelve el partido, el Barça por delante. Vertonghen. El balón cambia de dueño. La presión funciona ahí arriba. Wenger. Pase milimétrico al espacio. Mal centro, el balón no llegó a su destino. Ese tiro busca el gol. El portero ni se despeina para cogerla. La jugada era buena y se han acercado bastante a la portería, pero les ha faltado pegada. Esas no se pueden perdonar a estas alturas del partido, y menos si vas perdiendo. Jordi Alba. Araujo. Y ahora Alves. El Barça deleita al público con este fútbol. Araujo. Araujo con la pelota. Busquets. Y ahora Alves. La ha salvado y se va para arriba. Araujo. Con el cuero Jordi Alba. Busquets con el balón. Ahí tenemos a De Jong. Y ahora Alves. Envío para Piqué. Pickenbauer. Frenkie De Jong. Y ahora Alves. Entra bien y manda la pelota al lateral del campo. Busquets con el balón. Frenkie de Jong. Ahí tenemos a De Jong. Apertura al otro costado. Busquets con el balón. Esférico para Sergio Busquets. Y ahora Alves. Araujo con la pelota. Jordi Alba. Adama. Envío para Piqué. Frenkie de Jong. El Barça deleita al público con este fútbol. Y ahora Alves.
Bueno, que llega Piqué. Jordi Alba. Combina con Piqué. Araujo con la pelota. Jordi Alba. Envío para Piqué. Jordi Alba. Busquets con la posesión. Ahí tenemos a De Jong. Y ahora Alves. Combina con Piqué. Dani Alves con el cuero. Frenkie De Jong. Y ahora Alves. Ese pase no encuentra su objetivo por centímetros. Es banda. Grimaldo. Le queda muy poquito tiempo, pero todavía pueden empatar. De momento, la jugada pinta bien. Hay balón favorable al Barça. El Barça se lleva la victoria. Estaban haciendo un buen partido y aunque tarde, llegó el gol de la victoria que con tanto ahínco estaban buscando. Gran visión de juego tiene el colega.